21 horas con 45 minutos. Muchísimas gracias por estar con todavía la televisión. Y bueno, tenemos en el programa la visita del representante de la OMS OPS en Bolivia. Es un gusto que nos acompañe, Fernando Leanes. El doctor nos acompaña hoy porque vamos a hablar precisamente del Sistema Único de Salud, el tema de salud, algunos indicadores que son muy importantes también contextualizarlos en la región. Y es un gusto que nos acompañe, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal, Gabriela? Un Buenas gusto. Noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Bien, muy bien. Tranquilos, podemos hablar. Sí, ¿cómo? Podemos empezar la entrevista. Mire, yo le comentaba antes de iniciar, de hecho, que un tema muy importante para cualquier país es el tema de la salud. Uh-huh. Acá se la venía, como que venía el tema pendiente. Hoy estamos hablando de la implementación de un sistema único de salud con la adscripción o registro de pacientes que decimos porque arranca en cuestión de meses. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, el tema salud en Bolivia hay que verlo desde dos lados, ¿no es cierto? Desde el lado de la salud y desde el lado de la atención de la enfermedad, vamos a decir, del lado de la atención de los pacientes. Del lado de la salud, ha mejorado mucho los indicadores de salud en Bolivia por dos cuestiones. Primero, por la mejora en la economía que hubo, la reducción de la pobreza, la mejora en la distribución de los ingresos. Y segundo, por programas que nosotros llamamos de atención primaria, de prevención, de promoción, como es el programa Mi Salud, el Bono Juana Azurduy, que han hecho que mejoraban muchísimo los indicadores de salud. Pero claro, está esta deuda pendiente con aquellas personas que no tienen cobertura, que no pueden ir a un hospital o que van a un hospital y que está sobrecargado y a veces no se pueden atender, ¿no? Entonces eso es, yo creo, lo que ahora está, a lo que ahora está abocado el gobierno, y nos parece muy bien. 5.800.000 personas aproximadamente son las que no cuentan con un seguro, porque están entre los 5 años para arriba, menores de 60, o las mujeres, ¿no?, que están embarazadas, que sí tienen esta atención. Uh-huh. Es una gran parte de la población, hablamos del 51%. Ahora, doctor, yo lo he escuchado decir a ustedes, es sostenible, porque ese es el tema, ¿no?, de observación que se tiene. ¿Es sostenible, como se está planteando el Sistema Único de Salud, usted que ha ido y conoce también la realidad en otras regiones? El tema, bueno, en primer lugar, esto tiene una trascendencia regional muy grande porque Bolivia era de los países que estaba más atrasado en materia de cobertura. La OMS se fijó aumentar en un 17% de la población mundial las personas que tienen algún tipo de cobertura, y Bolivia va a alcanzar el 51% con esto. Entonces Bolivia va a triplicar la meta de la OMS y va a alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.1, que es el vinculado con la cobertura de salud. Entonces, es primero que es un paso muy grande. Segundo, vos me preguntás si es sostenible, y yo te digo, vos ponete en el lugar de una madre que tiene un chico de 6 años, que antes tenía 5, estaba cubierto, y ahora el chico de 6 años no está cubierto. Una vez que vos le reconoces ese derecho, y más allá de la ley, yo creo que las manifestaciones públicas son que está reconocido ese derecho, va a exigirte que lo realices. Entonces la propia sociedad es la que le va a dar sostenibilidad a esto. Eso como primer cuestión, el reconocimiento de un derecho es una cosa que es muy raro que no sea sostenible. Tiene que ocurrir una cosa muy grave para que no se sostenga. Y esto, imagínate vos que hay a las personas con discapacidad, que fueron hace poquito, no hace mucho tiempo, decidieras quitarles ese derecho. ¿Qué pasaría? ¿Te lo imaginás como sostenible a eso? No, lo sostenible es que esto se mantenga. Y después, bueno, viene el tema del presupuesto, que es una cosa que se discute mucho, pero que en realidad no es, vamos a decir, un tema que a nosotros en particular nos preocupe mucho. Yo veo que al gobierno en general está como, hay una apertura grande a poner los recursos para que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? Así que lo vemos como sostenible, definitivamente. 200 millones de dólares para arrancar, esos son algunos datos que se conocen, ¿no? 500 millones en realidad, porque si vamos a utilizar los recursos que tienen que poner los municipios. Y de verdad el tema de salud, doctor, es integral, ¿no? Sí, está el Estado, el nivel central, los gobiernos subnacionales, y esa es la manera en la que se tendría que trabajar. Ahora, un sistema de salud se ingresa de manera paulatina, o sea, empieza... Uh-huh. Tiene que arrancar algún momento. Sí.
Está arrancando y esto bien. Yo creo que es lo que se tiene que discutir, ¿no es cierto? Me parece a mí definitivamente que no se puede ya discutir si se le va a dar el derecho o no al chico de 6 años, al adulto mayor de 59, eso me parece que ya tiene que estar fuera de discusión, sino esa cuestión paulatina que marca el Ministerio con una cantidad de productos o paquetes que se engloban, digamos, detrás de algunas patologías y que dan lugar a una cantidad de prestaciones que van a tener. Esto es lo que yo creo que se tiene que discutir y a nosotros en particular nos parece que es muy razonable lo que plantea el Ministerio de Salud, que es comenzar por lo primario, comenzar por cuestiones que tienen menos costo pero un altísimo impacto. Y volviendo un poquitito al tema de la factibilidad de esto, que nosotros decimos es factible, además de que ha habido expertos de la OPS que han estado colaborando, entonces hemos verificado realmente que la cifra cierra, hay que tener en cuenta que la población que se incorpora es una población que, si vos pones una persona de 30 contra una persona de 70, la de 70 está cubierta hoy, la de 30 no, usa mucho menos los servicios. Y el costo está entre 3 y 7 veces menos, según la bibliografía y según lo que te dice el sentido común. Una persona de 30 no usa tanto los servicios. Entonces, es una cuestión, vamos a decir, razonable y que, como bien dijiste, tiene que ir dándose de manera gradual. Y por eso también nos parece que mucho más, poner muchísimos más fondos no sería una cosa positiva, definitivamente. Claro, esto tiene que empezar a trabajarse, si lo estoy entendiendo, tiene que arrancar como está planteado, por eso le decía, doctor, como se está presupuestando, como se está implementando, ¿va a tener sus resultados? Claro, porque ocurre lo siguiente, la gradualidad es necesaria en estos casos, porque especialmente por la cuestión del gasto. Es lo aconsejable porque, por un lado, vos tenés que darle el tiempo al sistema para que pueda absorber esos recursos. No es de un día para el otro que se puede hacer. Esto, digamos, los directores de hospital, los directores de los sedes lo conocen muy bien. Vos para incrementar el gasto tenés que hacer contrataciones, tenés que hacer compras, tenés que hacer una, digamos, cantidad de procesos que llevan su tiempo en el Estado y en una empresa. Y por otro lado, para evitar inestabilidad económica. Nosotros, hay un estudio que publicamos hace poquito tiempo que se llama Espacio Fiscal para la Salud en América Latina y el Caribe. Yo muestro por si alguien lo quiere buscar, es este estudio. Y este estudio toma algunos países como modelo, es un estudio que se hace en el 2016, y para Bolivia lo que se dice es que se puede aumentar el gasto en salud, pero para alcanzar en el 2021 un 5.3% en el mejor de los casos, y en el peor de los casos que llegue al 4.8%. Hoy Bolivia está en el 4.6. Con estos 500 millones yo entiendo que llegaría a... hoy no, perdón, estos son datos del 2016, pero asumamos que fuera así. 4.6 del PBI. Si se incorporan los 200 millones, pasaría al 5.1. O sea, estaría a una décima de alcanzar lo que para este estudio de la OPS es la situación ideal. Bolivia va a estar por encima de eso. Y si vos ves el gasto en salud que tiene Bolivia, cómo ha crecido en los últimos años, que realmente ha sido de los países que más ha crecido, no llega al ideal, que es el 6% del PIB en el gasto público, pero supera con holgura el promedio de la región, supera con holgura el promedio del área andina y queda por debajo de países que tienen gastos muy altos, como son, por ejemplo, Estados Unidos, Cuba, queda por debajo de Colombia, queda por debajo de Uruguay, pero está entre los países que tiene mayor dedicación de gasto a la salud.
Entonces a nosotros nos parece que el tema este del presupuesto, fantástico que se discuta, que se quieran mejores condiciones y demás, pero hay unos límites de razonabilidad, vamos a decir, ¿no? Claro, se plantea estos 200 millones de dólares para arrancar, cuando escuchamos 1.200 millones para recién empezar, y Bolivia no está en condiciones de implementar un sistema eso único de generaría, salud. Mira, eso... Nosotros, bueno, yo no soy economista, ajá, pero los, pero este estudio también, con respecto a, dice, a eso dice, lo decía en 2016, en Bolivia se observa una recaudación pública moderadamente alta, lo que da lugar a ganancias potenciales de espacio fiscal, o sea, de poner más, más fondos para salud, pero con el riesgo de crear problemas de financiamiento en otras áreas, como educación o los programas de lucha para, contra la pobreza. Parece existir margen para aumento de recaudación de 0.4 del PIB. Parece existir, exigir. O sea que si vos tomás este estudio, es que se hizo hace unos años, no lo hicimos a raíz de esto, y tomamos varios países, estudió Honduras, Perú, varios otros países, es, está dentro de lo que se considera razonable. Y repito, han venido muchos expertos nuestros a visitar el país, porque es uno de los procesos más importantes que hay en este momento, el de Bolivia, y todos han coincidido en que esto es factible. Ahora, cuando uno dice factible, vamos a decir, bueno, te estás guardando algo. Y sí, me estoy guardando algo, porque también sabemos que son procesos muy conflictivos. Y el riesgo, o sea, ¿por qué no te digo es seguro? Y te digo solamente que es factible. Porque siempre hay riesgos. Y especialmente con las conflictividades que se desatan en todos los países alrededor de esto. Conflictividades que son legítimas por un lado, porque cualquier aspiración de mejora en las condiciones laborales es legítima, y por otro lado son interesadas. Y esas que son interesadas son empresarialmente interesadas. Cuando hay un aumento del gasto de esta manera, obviamente algunas personas, y gratuidad, obviamente algunas empresas, esto les perjudica, pero no tiene nada que ver en esto la puja que hay con los colegios profesionales, nada, no, es otra cuestión que nosotros venimos siguiendo en todos los países y que tiene que ver con, digamos, procesos empresariales, multinacionales de medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo dice la OMS, la OPS Bolivia, y estos estudios que se han realizado en la región, ¿qué parámetros, qué formas de, si lo estoy entendiendo, doctor, formas para poder ingresar y poder implementar un sistema único de salud, un sistema universal que cubra una gran parte de la población? Por tener referencia, doctor, ¿cómo se implementan en otras regiones? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Mira, justo a mí me tocó ser representante en Perú cuando hubo un aumento importante de la inversión en salud y un aumento importante en lo que es la cobertura de salud, porque se incorporaron muchas personas. En Perú fue un proceso muy conflictivo. Cada paso, en Perú hicieron 23 decretos legislativos. O sea, el Congreso autorizó al Ejecutivo a hacer modificaciones que tienen fuerza de ley. Y cada uno de esos decretos tenía enormes presiones en contra y paros y demás. O sea, son procesos parecidos, ¿no? Después de que se hizo esto, en muchos países, después que se incrementa el gasto, se incrementa el presupuesto de salud, también se encuentran a veces desvíos, usos, situaciones que antes no se veían. Y por eso es para nosotros la importancia de la gradualidad y de poder evitar cualquier tipo de despilfarro o fraude con los nuevos fondos que se incrementan. Acá nosotros estamos acompañando el proceso con el ministro de Salud y realmente, por un lado, vemos que es un ministro que tiene muchísima facilidad para el diálogo. También hay que decir esto del presidente del Colegio Médico, han podido dialogar, han podido encontrar consensos en muchos puntos. Yo creo que en este punto del financiamiento tiene que haber razonabilidad. Nosotros no lo estamos improvisando en este momento. Esto es una cosa que se estudia con muchísimo cuidado. Y consideramos que no va a ser fácil el 2019, pero que es imprescindible que se haga, ¿no es cierto? Y nos parece que se va a avanzar hacia eso. Doctor,
Otro tema que lo venimos planteando, se viene planteando de hecho, es la importancia, por ejemplo, del primer nivel. De la atención. Y creo que después de realizar una inspección que hemos visto del Ministerio de Salud y todo el equipo y todo aquello a los centros, estamos viendo hospitales de tercer nivel acá en Bolivia con colapso. No existe, se saturan. Entonces, ¿cómo entendemos este tema que buscan? Tratar y trabajar en los primeros niveles. ¿Qué significa para un sistema? Uno de los objetivos de la inscripción que estamos viendo en este momento es que la gente se referencie con su primer nivel. ¿No? En el primer nivel se pueden resolver el 70% de los problemas de salud y se pueden evitar los problemas, el 70 o el 80% de los problemas graves que van a un segundo o un tercer nivel. O sea, vos en el primer nivel debería dejarle al segundo y al tercero menos del 10% de la demanda. Sin embargo, la gente va al hospital del tercer nivel y la preparación que está viendo en los hospitales y demás, no solamente por la cuestión de que van a tener más demanda en proceso de complejidad, sino porque ya sabemos que esto es una cosa que puede pasar, que la gente vaya por un resfrío, por un problema menor al primer nivel. Y por otro lado, una cuestión que a nosotros realmente nos preocupa es la situación del programa Mi Salud, que se lo aproveche. El programa Mi Salud tiene hoy una cobertura de más o menos 2.700.000 personas, son familias que están referenciadas con su carpeta familiar, el médico conoce a cada miembro de la familia o a cada miembro que tiene algún problema. Y nos parece que es muy importante, primero, que se lo aproveche, y de hecho el ministro lo tiene súper claro esto, y segundo, que se le dé sostenibilidad, que se le den recursos. Un equipo nuestro visitó el consultorio del programa Mi Salud en el Tipnis, en una localidad a la que para llegar hay que caminar y hacer muchas horas de lancha y demás. Y vos vieras la emoción del médico de esa comunidad, del médico de ese consultorio del programa Mi Salud, de que viniera el SUS y de que pudiera él a esa gente darle medicamentos de manera gratuita, porque esto es lo que implica. Y la impotencia que tiene que un chico de 7 años no está cubierto. Entonces vos lo ves en esos lugares, vos lo ves en los directores de hospitales o de establecimientos como es el oncológico de Santa Cruz, por ejemplo, la ilusión que tienen los profesionales de que haya más recursos para atender a la gente. La frustración de una oncóloga que dice, cuando te hace un Papa Nicolau y la lesión no es precancerígena, sino que es un cáncer, pero es pequeño y se puede actuar, no estás cubierta. Entonces, primero, la importancia que tiene el primer nivel, por lo dicho, y segundo, la importancia que tiene que a ese primer nivel, a esa intervención sencilla muchas veces que se hace en un primer nivel o se hace en un segundo o hasta en un tercer nivel, como puede ser una curación de cuello uterino, estén los recursos para que se den. Que se atienda. Y hoy en día, de hecho, la ley hace que sea gratuito para todas las mujeres de cualquier edad el Papa Nicolau y una curación de una lesión precancerígena. Y sin embargo, no hay muchas veces las condiciones para eso. Por eso estos recursos que vienen van a servir para darle fuerza al primer nivel, ¿no? Claro, de hecho tenemos, y eso entendíamos, ¿no?, la situación muy complicada en los terceros niveles, porque es que las personas acuden a los terceros niveles por este tipo de temas. Entonces, obviamente, vamos a tener un servicio de emergencias colapsado, no hay camillas. A eso sumamos el tema de los paros y conflictos que se han venido, entonces eso se acumula. Mira, ¿no? el presidente de la Academia de Medicina, el doctor Acio Toro, fue representante en varios países. Este es un colega muy querido. Y el otro día, con una colega tuya y el ministro, hablábamos que en todos los países que nosotros hemos estado, a la mañana uno mira la televisión a la mañana mientras se va preparando para salir y ve colas en el hospital, que se cayó el equipo de rayos X o que no tiene tal equipo, que siempre hay esta noticia de lo que ocurre
en hospitales, y no en hospitales pequeños, sino que en los que tienen mayor complejidad, a donde yo iría si tuviera realmente un problema, porque sé que me van a, digamos que hay los mejores profesionales y demás, pero tienen esas dificultades. Entonces es una cosa que se ocurre en todos los países, ¿no? Que el primer nivel no se utiliza y colapsan los centros que tienen capacidad para atender problemas de más complejidad, atendiendo temas que no son por ahí de esa complejidad. Claro. Es importante lo que usted nos ha ido señalando, precisamente por la lectura que se tiene, ¿no? El manejo a partir de la OMS, las recomendaciones, los estudios, y todo, y sobre todo ver el tema de la región, ¿no? De cómo Bolivia ahora se suma a esto. De ahí la importancia, y creo que en eso se tiene que trabajar. Es complicado implementar un sistema, lo estamos viendo, nos ha comentado las experiencias también en otros países. Es complicado, pero se tiene que implementar, doctor. No, se necesita, y ahí está. Además, ya la gente está, vos viste cómo se están movilizando los alcaldes, cómo se están los distintos grupos de trabajadores independientes, cómo están esperándolo. A veces no se entiende muy bien, hay que decirlo. A veces vos le preguntás a una persona y no entiendo bien, pero ¿de qué se trata? O sea, todavía, más allá de que hay mucha comunicación, todavía la gente mucha gente no lo capta bien de qué se trata, de qué se trata la discusión. Pero definitivamente el mensaje yo creo es defiendan su derecho. Esto se lo están reconociendo ya, ahora se lo tienen que realizar, ¿no? Doctor, sin duda alguna, y creo que ahí va el mensaje. Es complicado, pero tiene que empezar, hay que defender. Hemos visto más, por lo menos hasta la pasada jornada, más de 100.000 personas inscritas, 100.000 personas si quieren, que necesitan, que demandan, y también un registro de profesionales que se está implementando, y ahí se verá también las condiciones para los profesionales, ¿no? Oportunidades yo creo que son para todos, realmente. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Siempre bienvenido. Gracias, Gabriela. Un gusto. Ha sido un gusto. El doctor Fernando Leanes, representante de la OMS OPS en Bolivia, nos ha acompañado a propósito del Sistema Único de Salud. 22:07. Vamos a una pausa y ahora retomamos.